Evidentemente estamos frente a un problema de dictadura, la dictadura del capital sobre la sociedad. Es una dictadura que tiene ya muchos siglos, pero que a raíz de la revolución industrial se vuelve exhaustiva, se vuelve sistemática y además crece exponencialmente. Originalmente era una dictadura sobre el trabajo asalariado para extraer plusvalor, que fue capaz de ejercer una violencia brutal en el siglo XIX en contra de la sociedad que se industrializaba en Inglaterra o en otros lugares de Europa. En el giro del siglo XIX al siglo XX, esta dictadura se expandió en términos muy novedosos, ya no solo imponiendo las condiciones bajo las cuales se trabajaba, sino también bajo las cuales se consumía. El control de la sociedad en el siglo XX pasaba necesariamente ya no solo por regular las horas de trabajo, la intensidad de trabajo, pasaba ya no solo por el diseño de maquinaria, de gran industria, no solo por el desarrollo de técnicas y de ciencias adecuadas a la construcción de esas técnicas, sino que en el siglo XX pasó por el diseño, por ejemplo, de tecnologías masivas de movilidad. Se desarrolla una revolución vehicular fabulosa que empieza a producir automóviles, camiones, motocicletas, aviones, barcos. Se empezaron a desarrollar también y a intensificar. Empezó a ocurrir una revolución informacional. Se pasó del simple telégrafo al teléfono, a la radio y a muchas otras formas de comunicación que sobre todo hicieron boom en la segunda mitad del siglo XX. Esas nuevas tecnologías crecieron al ritmo de las guerras. La Primera y la Segunda Guerra Mundial llevó a una cosa que no se había visto nunca en los 400 años de capitalismo previo, que es que todos los sistemas de máquinas automáticos de esta revolución vehicular se volvieron autómatas de guerra, autómatas para bombardear, para destruir. Hitler es memorable por su operación Relámpago, que son un sistema de vehículos brutales que asaltan a una velocidad en ese entonces incalculable todas las naciones de Europa. Se come prácticamente el 80% de Europa, Hitler, con esos vehículos, ¿no? Y que no se lo puede detener hasta que las potencias enemigas van a desarrollar vehículos iguales o superiores. Esto fue un cambio. La automatización del trabajo no había ocurrido nunca, básicamente como una automatización destructiva. Y esto impactó la propia naturaleza de la industria. General Motors, en los años 30, inspirado en la lógica de la guerra, va a diseñar mecanismos de control sobre los consumidores con una mentalidad de guerra. El marketing es una mentalidad de guerra. Se van a desarrollar formas de destrucción de riqueza que son industriales, que no son bélicas, pero que son igualmente destructivas, como la obsolescencia programada. Van a diseñarse técnicas no solo de obsolescencia, sino de adicción, ¿no?, de los consumidores a los productos. Y eso también es una lógica de guerra en contra de los consumidores. Esta nueva lógica de control del consumo va a ir creciendo y se va a ir escalando a lo largo de todo el siglo XX, y esto significa que el modo en que el capital domina la vida, ¿no?, se va a ir complicando, la dictadura del capital se va a ir endureciendo. No voy a hacer la historia completa. En el neoliberalismo esta dictadura ha llegado a unos extremos indescriptibles. En materia de vehiculidad, en materia de conexiones informáticas, en materia de vida urbana, en materia de producción de sustancias químicas. Actualmente la industria química produce cada año
200.000 sustancias diferentes. En laboratorios habrán generado 20 millones de sustancias, pero lanzan al medio ambiente las industrias 200.000 sustancias. Un país muy, muy limpio, digo, una región muy limpia que es la Unión Europea, de las 200.000 sustancias monitorea 100.000. ¿No? No se puede comparar con México, que estamos muy por encima de la Unión Europea. Aquí, de esas 200.000 sustancias, se monitorean 6. No 6.000, 6. ¿No? Ahora, cuando las monitorean, ¿qué hace? Así, con la historia que nos acaba de contar Damián. Monitorean qué hace cada sustancia, ¿no? ¿Qué te hace? ¿Cuánto aguanta el cuerpo, ¿no? Claro, ahí meten el fraude, en especial no solo la EPA, sino la FDA, la Federal Drug Administration, es la constructora, vamos a decir, de la legitimidad de estas 200.000 sustancias que nos asedian en la vida cotidiana. Y van, claro, van bajando los rangos para que supuestamente cada vez soportamos más cosas. Pero nadie, en ningún laboratorio, está investigando, porque son 200.000 sustancias libres en la tierra, en el agua, en el aire, en nuestros cuerpos. Nadie investiga cómo interactúan estas sustancias entre ellas. Eso ni siquiera es tema de investigación. Eso es el siglo XX, porque con eso es que se logra la adicción, ¿no? La adicción de los consumidores a los objetos, ¿no? Es fundamental en la dinámica de la subsunción del consumo, de la subsunción material del consumo, la manipulación de la industria química. Es tan importante la revolución química como la revolución vehicular o como la revolución informacional. Y esto va conformando un sistema dictatorial, no digamos la entrada de la gran industria en la cultura, que ya Benjamin refiere desde la mecanización de la producción de las obras de arte, pero que se va a desarrollar fenomenalmente con el cine y que va, digamos, también a atacar en el ámbito de la cultura, de la producción de significados, completamente el estado mental de la población. Esta dictadura, por supuesto, avanza hacia el control de la producción de los objetos técnicos, pero también de la producción de la ciencia misma. No, la ciencia no se ha librado de esto. Se ha vuelto objeto. Ya Harold Wilson, en la Primera Guerra Mundial, cuando estalla la Primera Guerra Mundial y toman la decisión de participar en la Primera Guerra, pues necesitan por primera vez implementar el uso masivo de armas químicas. Harold Wilson había sido rector de la Universidad de Stanford. Y entonces él dice, bueno, vamos a hacer una política universitaria para garantizar la producción de armamento químico. El químico que no colabore en cualquier universidad de Estados Unidos pasa a ser considerado traidor a la patria. Estaban programando poder destruir toda Alemania con armamento químico, ¿no? Desafortunadamente para ellos, Alemania se rindió antes de tiempo, porque iban a ser, en la Primera Guerra, que nada más ahí mataron 20 millones de personas, tenían planeada un Hiroshima químico para la destrucción de la ciudad de Berlín. No lo pudieron hacer, terminó la Primera Guerra Mundial y se quedaron con una cantidad brutal de armamento químico. Eran sustancias químicas para destruir la vida. Entonces, claro, qué mejor manera de usarla que como agroquímicos. Este es un ejemplo de millones de ejemplos de un lento proceso histórico de sometimiento de la producción de los conocimientos científicos que se van a ir adecuando bajo la dictadura del capital. Hoy en día, pues tenemos ya prácticamente una cultura completamente organizada en torno a un patrón tecnológico que gira en torno a estos problemas que les digo. El petróleo se convirtió en el eje civilizatorio de toda la cultura del siglo XX. No solo porque es
la base de la movilidad de toda la revolución vehicular. Es también la base de toda la producción petroquímica, que es el núcleo mayoritario, abrumador, de toda la industria química. Esos 20 millones de sustancias en su mayor parte vienen del petróleo. Ustedes están sentados sobre sillones de petróleo, sus lentes con los que me miran son lentes de petróleo, lo que usaron en la mañana para su higiene eran productos de petróleo, cuando salgan de acá con dolor de cabeza, el mejoral que se van a tomar es de petróleo. Es increíble la red hipercompleja que la civilización material petrolera ha tejido en el siglo XX, y claro, los dueños del petróleo han estado desde las primeras hasta las últimas décadas en la lista siempre de las 10 o 20 primeras empresas transnacionales del planeta, porque el mundo está hecho a imagen y semejanza de este patrón tecnológico. Y las acompañan las automotrices, por supuesto. Bien, pero este patrón técnico, que ha logrado un dominio como nunca antes, ningún valor de uso había tenido, es decir, un objeto, se vuelve un objeto que domina y que controla piramidalmente cientos, miles, millones de valores de uso. Nunca le había ocurrido esto a la humanidad ni al capitalismo. Digamos que todo estuviera organizado tan vertical y tan piramidalmente girando en torno de un valor de uso. Y es tan cerrada la trama de dominio del petróleo sobre el resto de los valores de uso que el capitalismo le ha ocurrido algo en nuestro tiempo. No ha logrado poder zafarse de ese patrón tecnológico. La primera vez que se planteó la necesidad de terminar y transitar de ese patrón a otro fue entre los años 60 y los años 70, que se habló de la necesidad de terminar. El Club de Roma entre 68 y 72 fue muy claro, fue muy enfático. El crecimiento tiene límites, hay que cambiar, hay que modificar las cosas. Y comenzó una movilización grande, es la primera cumbre, la primera reunión de la ONU para reconsiderar ecológicamente la organización del mundo. Y también es inmediatamente después de estos cuestionamientos que los lobbies de las empresas transnacionales más malas de todas, las empresas químicas, las automotrices, las petroleras, las mineras, comenzaron a organizarse en lobbies que dijeron, no, de aquí no pasa nada, de aquí no salimos. Cuando se nos habla del neoliberalismo siempre se nos cuenta que es una política económica, que va contra el manejo del Estado, ¿no? que privatiza, todo eso es realidad, pero es formal. Lo material del neoliberalismo es que cuando empezó el neoliberalismo había 300 millones de automóviles, ahorita hay 1.300 millones de automóviles. Después de 30 años de neoliberalismo, el crecimiento de la producción de autos fue exponencial. Y si miran la gráfica de la producción de polímeros que vienen de la petroquímica, de la producción de plásticos que vienen de la petroquímica, del crecimiento de las ciudades, que son, como dice John McNeill, no son coke towns, son moto towns, o sea, son las ciudades de los automóviles y del consumo desquiciado, ¿no? Dilapidador de la civilización de los automóviles. Las ciudades han crecido todas siguiendo en los últimos 30 años una gráfica exponencial. El neoliberalismo, cuando debería de haber retrocedido del patrón tecnológico, dijo, pues ahora va peor, peor que nunca. Y las consecuencias las estamos viviendo. Esta incapacidad, que no se había visto nunca antes en el capitalismo, esta incapacidad de reforma de su patrón tecnológico, desde el inicio del siglo XIX hasta los años 70, cada vez que ocurría una crisis económica general y profunda, lo que ocurría es que se cambiaba radicalmente el patrón tecnológico. En la crisis de los años 70, que fue importantísima, Estados Unidos, Alemania, Japón, en el centro de las potencias petroleras, a partir de ese momento lo que vino es un termidor petrolero
que exacerbó la civilización material petrolera como nunca la hemos visto, y tenemos ese cambio climático. Supuestamente la revolución electroinformática iba a revolucionar todo, íbamos a transitar de un patrón técnico a otro. Vino, sí, la revolución biotecnológica inspirada en los biotools microelectrónicos que permitieron secuenciar. ¿Para qué usó Monsanto todo esto? Para vender más glifosato. La biotecnología absolutamente sujeta y subordinada a los intereses de la industria petrolera. Ejemplos hay muchísimos. No estoy diciendo que no esté cambiando el patrón tecnológico. Claro que está cambiando, pero la resistencia al cambio es extraordinaria. Entonces, claro, nuestro tiempo es un tiempo en el que está ocurriendo un cambio que no termina nunca de ser cambio. Entonces, lo que estamos viendo es una crisis mundial, planetaria, del neoliberalismo. Prácticamente el neoliberalismo está estancado desde hace 30 años. La tasa de ganancia, como señala Michael Roberts, viene cayendo permanentemente. La ley de Marx de la caída tendencial de la tasa de ganancia se está cumpliendo a lo largo de todo el siglo XX y en los últimos años es brutal. Debería de ocurrir una crisis que llevara a cabo un cambio tecnológico. Pero todos los cambios tecnológicos que ocurren son gatopardistas, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie. Y entonces tenemos una luz de innovaciones tecnológicas que se hacen para que se mantenga todo, ¿no? No, el cambio climático ya va a acabar con todo. Sí, la humanidad está en peligro realmente de desaparecer si no se resuelve el cambio climático. Y no muy lejos. El peligro es gigantesco. Ah, ¿y el lobby petrolero qué financia? Un conjunto de tecnologías especulativas, que son las que les da seguimiento el grupo ETC, que son las tecnologías de geoingeniería, que no están diseñadas para dejar de producir gases de efecto invernadero, sino para que la atmósfera acepte más gases de efecto invernadero. La saturación de agroquímicos, ¿no? La destrucción de la enfermedad, la destrucción de la salud, que produce una crisis de enfermedades brutales en nuestro tiempo. Bueno, deberíamos de suspender el consumo de agroquímicos. No, el desarrollo de la medicina está todo hecho para que usted siga tragando azúcar, siga tragando harinas, siga tragando pesticidas, siga tragando mierda. Y bueno, primero comenzaron con el mercado de órganos y la suplantación de órganos, pero ahora toda la investigación del DNA es para poder resolver cualquier problema sin modificar los niveles de consumo ni el deterioro de los niveles de consumo, sino para elevarlos. Es decir, para mantener todo el patrón tecnológico decadente. Entonces, tenemos ese problema. Esa es la civilización del petróleo que encarna el imperio americano y, por supuesto, esa es la civilización que nos impuso el Tratado de Libre Comercio en México. Y las cifras son claras. El crecimiento de las enfermedades en México es directamente proporcional al desarrollo del libre comercio. La obesidad, las enfermedades de diabetes, todas las enfermedades degenerativas, el cáncer, las insuficiencias renales, toda la crisis brutal de las llamadas enfermedades raras, el autismo, las deformaciones genéticas, todas han ido creciendo al ritmo en que aparecen Walmarts, ¿no? Y al ritmo en que se desregula el medio ambiente en nuestro país, al ritmo en que se le dan todas las facilidades a las empresas transnacionales para que hagan de este país uno de los países más con una destrucción ambiental más grave de todo el planeta. ¿Y los científicos? Bien, gracias. Bien, gracias. Hay, por supuesto, un control del cuerpo de científicos. No solo de biólogos, de químicos, de médicos, también de abogados, porque todo esto pasa por la ley, ¿no? Hay un control de los sociólogos, los sociólogos les enseñan, ¿no? Es que ahora vivimos en una sociedad de riesgo. Ahí está Ulrich Beck,
con todas las porquerías sociológicas que se inventa de que hay que adaptarnos al riesgo porque esto sube. O las otras mierdas que se producen en sociología, de sociología de la percepción. Se propone hacer estudios de contaminación en las comunidades y dicen, no, pero ustedes no pueden hablar de eso, qué barbaridad. Hagan un estudio de cómo perciben las gentes la enfermedad. Es un control brutal de la producción científica dura, natural, y de la producción científica social. Esta subsunción va al ritmo de los Walmarts. Bailan el mismo baile. Bien, el Tribunal Permanente de los Pueblos nos permitió hacer un capítulo México que levantó una información exhaustiva. Participaron en México en un diagnóstico de contaminación ambiental solamente 400 organizaciones, 500 organizaciones. Y encontramos unos niveles de devastación brutales. En México la gente se está muriendo masivamente por cuestiones ambientales. Es decir, no se están enfermando, se están muriendo. En el río Atoyac, donde la industria textil arroja una serie de químicos que hacen reacción con el excremento de San Martín Texmelucan, se producen sustancias carcinógenas. Y la gente se muere. Y las organizaciones locales llevan el registro de la gente que se va muriendo, ¿no? Ustedes piden información en la Comisión Nacional de Agua y les dicen que la información sobre el agua es materia de seguridad nacional. Y no se le da la información a nadie. Hay una base de datos de las enfermedades del país, el SINAVE, de acceso exclusivo a médicos. Claro, tener la información en sistema de información geográfica de todas las enfermedades degenerativas del país, nada más ustedes lo cruzan en cobertura con el emplazamiento de las industrias más desreguladas, con el uso de pesticidas y de agroquímicos, y la lectura es clara, por eso es información confidencial. El grado de corrupción y de manejo de la información científica crítica es absolutamente inmoral, y no solo es inmoral, es criminal, porque la gente se está muriendo y el cuerpo de científicos no reacciona. O sea, se ha generado una inmoralidad brutal. A ese problema responde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y claro, es una invitación. Recientemente, a que participen, a que se sumen. Recientemente, el problema es muy grave. O sea, si contamos todos los muertos de la guerra contra el narcotráfico, si contamos todos los muertos de feminicidio, etcétera, ¿cuántos tenemos? Más o menos estamos rondando los 400,000, ¿no? Es lo que llevan en los últimos dos sexenios, 400,000 asesinados, ¿no? De diferentes formas, diferentes motivos. Sí, pero ahí no estamos contando los asesinados ambientales o los que están en riesgo de muerte ambiental. Ahí no tenemos ni la más remota idea de cómo se está asesinando a la gente ambientalmente. Recientemente tomamos una iniciativa que no es dentro de la UC, sino que es paralela, pero es con gente que trabajó en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, conmemorando los 50 años del 68. Vamos a levantar una acusación de genocidio múltiple contra diferentes autoridades, porque el crimen de genocidio en México está reconocido constitucionalmente. Entonces se van a levantar acusaciones de crímenes del pasado, que las va a formular, las está formulando, las va a replantear el Comité del 68. Se van a plantear crímenes del presente, recientes, los asesinatos, las masacres de Nochistlán, los 43 de Iguala, y hay en larga lista de espera las de Acteal, Atenco, Aguas Blancas, El Charco, los asesinados del fraude de 88, que son más de 1,000. Sí, pero además de esos crímenes del pasado y del presente, están los crímenes contra migrantes. Vienen los trenes de Sudamérica, se meten en Orizaba por unos túneles muy largos. Me contaba el padre Pedro Pantoja hace una semana, venían 100 mujeres, del túnel salen 3. Hay un asesinato sistemático de decenas de miles de migrantes. Este es un país de genocidio
¿Y saben qué? El tema ambiental está en la misma cartera. Está en la misma cartera. Y tenemos que reaccionar con dignidad porque ya basta. Entonces, les invitamos cordialmente, se van a formar grupos de investigación sobre el tema de genocidio y lo que necesitamos es investigadores científicos que nos ayuden a investigar de qué manera está ocurriendo el genocidio ambiental. Se están conformando grupos de investigación. La próxima reunión de trabajo la tendremos el 8 de junio, que es el grupo de investigación científica que va a participar dentro de esta red contra la impunidad y el genocidio. Pero más allá de este trabajo que es urgente en la situación actual, más allá de eso, el trabajo permanente y complejo que se va a estar haciendo todo el tiempo en la unión de científicos comprometidos con la sociedad, pues aprovecho su presencia, aprovecho su interés en el tema para hacerles la cordialísima invitación. La doctora Elena Álvarez Buya, que desgraciadamente ya se tuvo que marchar, ha hecho de esa organización un centro de investigadores científicos del más alto nivel. No en balde le tuvieron muy a su pesar que dar el Premio Nacional de Ciencias. Son de los mejores científicos del país. Han hecho una investigación fenomenal sobre la contaminación de la tortilla. Aquí está Manuel, que es uno de los investigadores. Levanta la mano, Manuel, que te vean. Es uno de los investigadores que hicieron la investigación de la contaminación de los alimentos de maíz en México. 9 de cada 10 tortillas en México, escuchen, 9 de cada 10 tortillas en México son transgénicas. Y no hay información. Industriales. Y 3, claro, no, claro, industriales, no las que producen las propias comunidades. Pero es lo que consume la mayor parte del pueblo de México. 3 de cada 10 tortillas están atiborradas de glifosato. Y todos los productos que traen maíz industrial en el supermercado, todos están contaminados de maíz. Se publicó esto en la Gaceta Universitaria y le dan al señor Bolívar Zapata, que es un mercenario de las empresas transnacionales, le dan, contesta en la Gaceta de la UNAM y le dan otra vez el espacio y vuelven a contestar y toda la red de científicos mercenarios que trabajan para Monsanto, arman el aspaviento. La US los desafió a un debate público, lo pueden ver, está subido en YouTube.